Muy buenas tardes o días o noches, dependiendo de dónde nos estéis viendo. Uy, un momento, por favor, que estaba aquí ultimando detalles. Vale, perfecto. Bueno, bienvenidas, bienvenidos una semana más al Field Ariadna de Merry Life. Nos encantará, como siempre, que los que estáis en directo nos saludéis, que a lo largo de la charla pues compartáis vuestras reflexiones, que seguro que nos inspiran, y si tenéis preguntas, pues miraremos de abordarlas al final. Así como los que nos veréis en diferido, que al final sois muchos más, también agradeceremos vuestros comentarios, perdón, un momento, ahora, y opiniones. Y que pongáis like si os gusta la charla, porque esto favorece que la entrevista llegue a más personas y, por lo tanto, entre todos podamos contribuir a una mayor expansión de conciencia y de verdad. Para los que llegáis nuevos en este canal, sepáis que este es un espacio de entrevistas conscientes para el autoconocimiento de toda nuestra constitución a nivel físico, emocional y mental y energético y espiritual. Y en base a ello, aprender a vivir con conciencia, con salud, con plenitud, autorrealizándonos en coherencia con el plan de nuestra alma y poniendo nuestros talentos al servicio de la evolución de la humanidad y del planeta. Como hemos ido comentando en los últimos días desde las redes de Merry Life, los que nos seguís, estos días se están moviendo unas energías muy elevadas de conclusión y a la vez de inicio, muy importantes y oportunas para que podamos anclar en nuestras mentes y corazones la sabiduría de nuestra alma, la sabiduría que nuestra alma ha ido experimentando desde hace muchos años y muchas vidas a través de las personalidades que ha ido encarnando, la actual y las tantísimas por las que ha pasado a lo largo seguramente de muchas vidas anteriores a esta. Ahora son momentos de permitir que nuestra alma expanda más conciencia y que nuestra personalidad se oriente a ello, a ella, al alma, para que juntas y alineadas emprendan este nuevo ciclo, esta nueva vuelta al sol y por lo tanto nuevo año astrológico que iniciamos con el mes de Aries, con nuevas metas, nuevos aprendizajes, nuevos comienzos, retos, propósitos, que tal y como está ahora mismo la energía a nivel astrológico y energético, hay un gran potencial para que seamos canales de luz, de transformación, de elevación de frecuencia vibratoria y por lo tanto de co-creación de una nueva humanidad de la era de Acuario. Desde el plano terrenal, a la vez, vemos que ahora hay crisis de todo tipo, guerras, conflictos en todo el mundo. Desde el plano sutil, todo ello forma parte de esta transición de estados de conciencia que a la vez nos preguntamos hasta qué punto son realmente oportunidades de crecimiento para nuestras almas. ¿Cómo podemos lidiar con tanta luz y oscuridad a la vez? ¿Qué sentido tiene todo lo que está sucediendo a nivel externo? Entre estas y otras preguntas, queremos hacerle hoy a nuestra invitada de honor, Elsa Farrús, artista y transmisora de sabiduría y conciencia álmica. Elsa, ahora sí, te pongo aquí. Hola, Elsa, querida, muchísimas Hola, gracias. gracias Ariana, muchas gracias por estar aquí en tu espacio. Qué bien, qué ilusión que estés aquí. Porque, bueno, los que están aquí conectados, creo que muchos ya saben que eres una gran canalizadora y transmisora de esta sabiduría profunda de la vida, que ayudas a muchísimas personas cada día a través de tus transmisiones, de todo lo que vas recibiendo y aportando a tantas personas. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Elsa, como comentaba, mira. Ahora estaba pensando mientras estaba haciendo esta introducción, es que yo veo todos tus vídeos y son para mí grandes, grandes aprendizajes y ahora me ha venido a la mente, y yo creo que será una buena manera de empezar, que nos expliques, ya como algo muy básico, pero que luego ya entraremos en la materia. Tú distingues muy bien lo que es la espiritualidad de la no espiritualidad, que en realidad lo es todo. La espiritualidad lo es todo, tanto lo que consideramos espiritual como lo que no. Y yo creo que a partir de esta enseñanza tuya entenderemos mucho mejor lo que vendrá después, entender estas crisis y estos momentos externos que estamos viviendo. ¿Qué es la espiritualidad?
Wow, eso es un debate casi teológico. Lo que ocurre es que, bueno, primero darte las gracias, pero yo lo que he hecho es que con los años todo lo que he ido canalizando me ha ido puliendo a mí como persona. Pero realmente la sabiduría no es mía, es lo que me llega a nivel de transmisión de escritura automática, más lo que busco para completar lo que no comprendo o es nuevo antes de sacarlo público. Entonces, para mí ha sido como estar haciendo una tesis doctoral toda la vida sobre los dos planos y buscar un punto neutro, ¿no? Entonces, creo, a día de hoy, porque esto puede variar mucho, pero hay un término inca que me encanta, que dice que somos alpacamasca, la tierra con un soplo divino que camina. Y yo creo que somos eso, materia y unión de alma, de energía, de chispa divina, que está en una experiencia donde ni puede ser 100% luz, que tiene una libertad máxima, ni tampoco sabe lo que puede llegar a crear con la materia. Y el reto y la coherencia entre lo que siente, lo que percibe, lo que tiene enfrente y lo que cree que es, que condiciona más que no lo que está sucediendo, pues lo podríamos llamar espiritualidad. O sea, encontrar esa neutralidad en las vivencias diarias. Entonces, Elsa, ¿cómo podemos esto interpretarlo en nuestro día a día? O sea, hoy en día con este contraste, como decía, de estados de conciencia, hay mucho esto de, es que si tú no meditas, es que si tú no practicas actividades de introspección, no eres espiritual, ¿no? Y tú muy bien explicabas, me acuerdo, en un vídeo en el que hacías referencia a estas parejas en que uno realiza estas prácticas introspectivas y el otro no, pero que los dos tienen bueno, se Un nutren el uno respeto al máximo, otro. respeto Exacto. máximo. Y a partir de aquí hacías esta explicación de la espiritualidad, ¿no? De que al final todo es espiritual y bueno, sigue tú. Yo creo que, no sé, yo la vivo, al menos en mi cotidiano, la vivo como una resolución creativa diaria. Es decir, hay días en que sí me puedo permitir, como esta mañana, irme un momento al mar y estar hacia adentro. Y hay días en las que estoy en la vorágine, como todo el mundo, porque al que seas canal no te quita los retos diarios, ¿vale? Y a nivel social mundial estamos en el final de una era, de un periodo, como hubo el final del Imperio Romano, como hubo el final del Medioevo, el final de la Revolución Francesa. O sea, estamos en un colapso de un sistema social mundial y por lo tanto no venimos a un campo de flores, venimos a traer la semilla de lo que será quizá para nuestros bisnietos una era dorada. Pero nosotros hemos venido justo al tránsito entre los que no quieren que cambie y los que desearían que se hubiera terminado ya. Y muy pocas personas están en presencia o en presente en agradecer las cosas de cada día y en respetar las velocidades de conciencia de otras personas. Porque hay personas que se despiertan en 5 minutos. Y hay personas que llevamos 40 años buscando libros para entender lo que nos pasa. Entonces, precisamente porque hemos hecho un trabajo primero introspectivo, una serie de seres en la Tierra, y sobre todo al nivel del campo emocional, hoy hablábamos con un taxista, me decía, es que la gente mayor de 80 años llega a un punto que cruza la calle y hace lo que le da la gana, decía él. Y yo digo, ¿usted se cree que esta señora ha hecho alguna vez lo que ha querido? ¿Se casó para salir del pueblo o del padre? ¿No pudo estudiar? No pudo elegir, tuvo los hijos que Dios le trajo, no los que quiso. Hablamos de una provincia muy rural. Digo, se ha quedado viuda, tiene 80 años y cruza cuando quiere. Es su rebeldía, son sus 14 años con 80. Entonces, hemos de entender que muchas veces lo que tenemos delante es el fruto de un cúmulo de emociones. Y el arte de la no violencia es quizá lo que estamos experimentando ahora. El encontrar ese punto ne neutro y no reaccionar a todo lo que sucede. Y además, respetar que suceda porque el para qué lo veré después. Es esa entrega de confianza. Claro, pero para llegar aquí, Elsa, falta mucha conciencia, ¿no? Y mucha conciencia de comprender lo que realmente somos. Y es como que aún falta mucho camino para que muchas personas tengan esta certeza de que son mucho más que sus cuerpos físicos, emocionales, mentales, de que en realidad son almas experienciando todo este aprendizaje
Y además, lo que decías, que yo creo que es básico e intento pues también transmitir a través de todas las personas que también vienen al Field de Ariadna, lo importante que es este momento que estamos viviendo y que como almas hemos decidido encarnar con muchísima responsabilidad para propiciar este cambio de eras. Claro, esto es increíble, pero es que a mí aún me sorprende de que haya tan olvido, que hayamos olvidado Porque tanto esto. realmente los que somos un poco más viejos, ¿vale? Que hemos vivido en los 80 y los 90, hemos vivido un periodo de abundancia que casi nunca se dieron 40 años seguidos de paz, entre los 70 y el 2010, de paz, de crecimiento, de expansión, ¿no? Entonces nos hemos creído que esto era siempre así. Olvidamos por completo los ciclos vitales, ciclos de crecimiento, de aprendizaje, de bajar, de volver a estancarse, de volver a progresar. Y ahora, cuando ha venido un toque de realidad, cuando esta burbuja de progreso se ha parado y ha venido el colapso del sistema, nos han dado un tiempo hermoso para poder ir hacia adentro y descubrir las capas de cada uno de nosotros. Las capas interiores, que son realmente las personalidades. A mí la palabra ego personalmente no me gusta nada, porque parece que todo es culpa de un tercero, que ni siquiera está en ti, ¿no? Y lo que uno se tiene que dar cuenta mucho son de las responsabilidades. Yo hace poco me di un golpe en la cabeza bastante fuerte y me trabajé las dos vértebras que se pincharon del golpe. Y no había rencor, no había odio hacia el pasado, ni nada. Pero había decisiones que yo había tomado con 13, 14 años que aún me condicionaban a la hora de responder socialmente. Y tuve que ver dónde hice una renuncia a mi corazón y dónde lo hice por constelación familiar, por meditación. Entonces, el golpe fue un día estratégico con tormenta solar. Yo no pasé esa puerta porque tenía que desgranar eso de mí. Entonces, es como estamos en un proceso de apertura de capas de personalidad, para que vayamos al auténtico yo, lejos de las creencias, lejos de las religiones. Entonces, me decías, es espiritualidad que condiciona una forma de ser espiritual. Para mí, es algo que me sorprende mucho, que me entristeció mucho, sobre todo en el año 2008, 2009, yo no encajaba con nadie. Todo el mundo esperaba a los extraterrestres que vinieran, no encajaba con los maestros de Reiki porque tenían mucho poder, me encanta el Reiki, pero no lo entendía. O sea, yo era como un champiñón, de pequeñito lo era, pero el 2000 hasta el 2015 para mí fue horroroso. Y entonces, cuando no vinieron los extraterrestres, digo, ah, pues es normal, porque yo entendía que la que tenía que traer el cambio a la Tierra era yo. Como en lo cotidiano, como profesora de arte terapia, como artista, como divulgadora. O sea, yo tenía que hacer mi parte de la parcela. No podía delegarle a los nuevos niños cristal índigo que vinieran, o no podía delegarle a otro ser de otro plano el planeta. O no podía marcharme y dejar la casa patas arriba, como otros decían, ¿no? Entonces, yo siempre he entendido que realmente hemos cambiado como de religión por rebote. Hemos salido de un cristianismo, un judaísmo, unos ismos, y nos hemos ido a la nueva era. Pero yo siempre hago la misma pregunta: si un ser de luz antiguo o un maestro dejara al niño que es disléxico, ¿cómo un disléxico como yo puede tener dos carreras y tres másteres? Porque tuve un pobre 4 años peleando conmigo para que yo pusiera gobierno con V. Entonces, la persona que está al lado de quien tiene una dificultad es la que está ejerciendo ese servicio y ese amor. La persona que separa los despiertos de los no despiertos, los que tienen el cuarzo piedrolo de 500 euros y el que tiene el cuarcito de uno, que es un fractal y que con eso puedes meditar donde tú quieras. O sea, el ser humano, si miramos los monjes tibetanos, no el budismo, ¿eh? Los monjes, los lamas, los ves las fotos jugando con un perrito, son niños. O sea, ¿quién es realmente la persona que se ha liberado y está en su libre albedrío, el que ha podido romper todas esas cicatrices de dolor, ordenar sus emociones, quitar sus capas de creencias y cada cosa que suceda vivirla en presente y en presencia? O sea, cada cosa que llega a su vida, buscar una resolución creativa. El niño ve un bolígrafo, no, ve un barco, ve un avión, ve un cuadro. O sea, con un solo chisme puede estar jugando toda la tarde, porque no tiene aún conciencia de cómo debe ser. Y ese proceso que estamos viviendo nos invita a que esto no funciona, de donde vienes no funcionó, no sabes ni por dónde empezar,
vamos a crear el camino de en medio. Yo creo que ese es el gran reto de estos tiempos. Crear donde no hay camino. Crear donde no hay camino. Elsa, y para hacer esta, antes de entrar más en el tema de las noches oscuras del alma que, por las que estamos pasando ahora, para convertirnos en este canal de esta nueva creación, de este nuevo camino, también debemos, bueno, pues ir capa por capa, como decías, irnos despojando de estas capas que nos creemos que somos de la personalidad y conectar con nuestra alma. Y esto significa también con el propósito de nuestra alma. Cada alma tiene un propósito individual. Es que así. No puedo tener un coro si no tengo tenores, barítonos, contraltos, bajos. ¿Verdad que todas las voces de una coral son necesarias? Pues en la vida real es lo mismo. A mí me encanta, Tom Kenyon hizo una película que se llama El sonido de la nueva tierra, o El sonido de Gaia, depende de que lo traduzca, y él explica que descubrió que la vida es sonido, y ese sonido es el corazón de cada ser humano. Entonces todos somos absolutamente imprescindibles, hasta el que está enfadado es imprescindible. ¿Por qué tenemos una noche oscura del alma? No queremos cambios. Entonces yo me resisto, y eso va creciendo, se va haciendo una bola, y al final un día tengo que afrontar la bola. Y no queremos cambios, y nos resistimos a ello. Entonces, este periodo al que nos hemos apuntado todos, nos hizo ilusión porque es una maestría de las emociones. Aprendemos desde el plano físico realmente hasta dónde puede llegar nuestro campo emocional. Y cuando nosotros entramos en ira, por ejemplo, hay mucha gente que me escribe y me dice, es que hay una tormenta solar y yo estoy súper rabioso, ¿vale? Y el otro día me decían en canalización, estás rabioso cuando hay juicio sobre cómo debe ser. Porque indirectamente yo estoy esperando que mi hermano no sea así. Indirectamente yo estoy esperando que mi jefe no sea así. Indirectamente yo quiero que sea como yo quiero. Es decir, no estamos realmente en el adulto. O estamos anclados en un pasado que nos decepcionó, hubo un punto de inflexión, a veces más que justificado y comprensible, porque hay pruebas muy dolorosas que todos hemos cruzado y que cada uno en su yo biográfico tiene. Muertes, decepciones, agresiones, o sea, ha habido realmente verdaderos, entre la memoria de tiempos anteriores y la memoria de infancia, es realmente una maestría emocional. Pero por otro lado, qué poca gente con la que hablo está en el adulto. O sea, no hace falta irse a las vidas anteriores. Vamos aquí. O sea, una persona adulta para mí es la que sabe organizar su economía, sabe levantarse, sabe cuidar su cuerpo y puede dormir. Aunque algunos días tenga sus preocupaciones y otros días duerma mejor. Muy pocas personas están en el adulto. Y por eso colapsa el sistema. Porque solo desde el adulto puedo crear una nueva gestión emocional. Ser un líder emocional es el reto del momento actual, ¿vale? Entonces, si no hay sentido común y no hay visión de la verdad, sigo en lo ilusorio, es que quiero que papá me reconozca, es que quiero que mamá me vea, es que quiero que mi pareja de antes vuelva. O sea, diferentes capítulos particulares de cada uno. Entonces, yo no puedo avanzar. A más entrada de energía en el planeta, a más progreso, más rapidez, porque la sociedad actual parece que tienes que apretar el botón y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Se me están acumulando los exámenes para septiembre. Claro, y Elsa, aquí es cuando tú hablas muchas veces de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Hoy en día, con esta entrada de luz, con esta expansión de conciencia que está habiendo, hay muchas personas que se suman a las prácticas de la meditación, a todo este movimiento espiritual, ¿no? Que es maravilloso, pero a la hora de verdad, en su día a día, hay poco entrenamiento emocional y mental para realmente cambiar estas estructuras de la personalidad que son necesarias para poder precisamente relucir el alma, ¿no? Sobre todo nosotros aquí, porque nosotros en lo que sería la vieja Europa, que influye obviamente a toda América del Sur, etcétera, y los países que dependen de la cultura hispano-italiana, hemos vivido totalmente a espaldas de los ciclos vitales, totalmente a espaldas de la muerte,
totalmente a espaldas de lo que es la realidad. Nosotros culturalmente no se llora, no se siente, somos fuertes, somos rentables, somos superwoman. Entonces yo no me puedo permitir parar. Es más, hay a veces te sientas y te sientes culpable porque te has sentado, ¿no? Dices, ya que estoy sentado voy a leer. No, Seu, siéntate, quédate quieto, ¿vale? Y cuesta, desentrenar a ese superwoman es muy difícil. O a ese super ejecutivo que tiene que rendir, o a ese niño que tiene que ser lo que papá quiere que quiera que sea, ¿no? Entonces, eso ha hecho que toda la energía potencial del campo emocional, que es la rebeldía y que es mágica y maravillosa, porque de los grandes rebeldes han salido los grandes cambios de la humanidad, ¿vale? Los científicos, todo el mundo son grandes rebeldes. En vez de enfocarla a romper el sistema, la hemos enfocado a rompernos a nosotros mismos. Voy a llevarme al límite para que vean que estoy sufriendo. Entonces, eso ha generado una bola de dolor doble, la del yo biográfico más la del abandono de ti mismo. Y ahora, al haber más conciencia, te das cuenta que ya no puedes culpar al personaje. Si tuviste, como en mi caso, una agresión con 17 años de una persona del colegio, yo no puedo culpar a este señor del miedo a que me abracen en 2008, porque eso pasó en 1989. Claro que ese fue el punto de inflexión, pero cuando vinieron un montón de niños a mi escuela de arte y me cogían todos del cuello, yo no podía quitarlos porque ellos no entendían por qué la señorita la quitaba, aunque yo me asfixiara desde dentro. ¿Quién me curó? Los niños de la escuela, porque me tuve que rendir a volver a recibir amor, a dejar de protegerme. Entonces, la aceptación de lo que me está pasando ahora y de que yo ahora, desde aquí, puedo recambiar todo lo que sucedió, es lo que tenemos que hacer. Ese es el proceso creativo rebelde. Sea, ese personaje no estaba bien de la cabeza, me tocó a mí, soy su víctima y me rompió X años. Pero en estos de ahora mando yo. Y no voy a dejar que eso me condicione lo que estoy viviendo ahora. Entonces, socialmente son tantos duelos callados, tantos secretos de familia, tantos secretos internos. Fijémonos con el festival que ha habido de la pandemia. Gente que no ve a su familia por si sí, por si no, por ser juzgado por el hermano, por el tío. La gente sigue temiendo a papá y a mamá y a su hermano sobre si sí o no. No vamos a entrar en si sí o no, ¿vale? Si no, si me he vacunado o no he vacunado. La gente teme expresar quién es. Entonces, lo que nos está mostrando el colapso es que muy pocas personas están viviendo en su propia voz. Y los que estamos viviendo en la propia voz, aún somos una voz chiquita, porque aún hay capas que estamos descubriendo. Y no es tan Claro, fácil. todos, absolutamente todos, estamos en un proceso de aprendizaje y de trabajo, si no, no estaríamos aquí. ¿Por dónde empezar, Elsa? ¿Cómo podemos empezar a comprender todo esto en nuestro día a día, ¿no? Porque cuando te escuchamos o cuando hacemos este parón, los que conseguimos hacer este parón y nos comprometemos internamente y en silencio con nuestra alma. Pero luego, la vorágine del día a día, conectar con esta verdad es muy difícil, ¿no? Es que Con todo lo que se ahí está está la moviendo, ahí maestría, está la ahí está. maestría. Ahí Sí. está la maestría. O sea, claro, a mí me dicen, dice, es que he ido a hacerme una lectura de registros, he ido a hacer no sé qué, y me dicen que yo vine a sostener amor. Digo, vale, vuélvemelo a contar. Si yo estoy en un techo y se baja, y desde la arquitectura le pones un pilón de hierro, ¿vale? Un puntal que se llama, para sostener. Ese puntal está cargando más peso que las paredes de alrededor, porque es lo que evita que se hunda el techo. Así que sostener amor, nadie dijo que fuera a tirar florecitas como campanilla. Significa aguantar todo el peso de la vorágine. Exacto, es Y que es. nos cuesta muchísimo ver en nuestro día, nuestra realidad, las cosas que nos suceden, que precisamente son estas las pruebas que tenemos que superar y poner en práctica lo que debemos aprender, ¿no? Es que Es ver en cada detalle externo de la vida de lo que nos sucede,
hasta desde lo más difícil, precisamente en lo más difícil, ¿no? Esta maestría, poder actuar de otra forma. Claro, por eso se ha generado tanta ira espiritual, porque tú te vas a cualquier rincón de España o de Europa a 15 días, a un retiro de silencio, donde te ponen la comida sana, donde no comes porquerías, tu cuerpo está desintoxicado, tienes una naturaleza espectacular, músicas relajantes. Ahí es muy fácil estar en paz, pero vuelve el lunes al semáforo. Vuelve el lunes al semáforo y no pierdas esa paz. Ese es el reto, o sea, la neutralidad en la polaridad máxima. Y eso está condicionado por la cantidad de amor y coraje que te das a ti mismo. Sea, el valiente no es el que dice voy y arraso con todo lo que hay. El valiente es el que tiene miedo y dice, pero no hay más remedio, tengo que ir a quirófano. Tengo que ir a acompañar a mi madre que se está muriendo. Aunque estés llorando por dentro y te estés cayendo, pero tienes que estar ahí. Porque ahora toca eso, después ya me curaré. Entonces, eso es estar en el adulto. Entonces, para mí ser espiritual es una mezcla entre amor y coraje fusionado y coherencia. Porque si no, no sirve de nada. Y hay gente que no tendrá cultura del esoterismo, ni del más allá, ni de otros tiempos, ni habrá visto un monje Zen en su vida, pero adora a su pareja, adora a sus hijos y adora a sus animales. Porque no tiene nada de qué defenderse. Ha ido aprendiendo de su propio diálogo con la vida. También hablas de la importancia de la no reacción. Claro, pero venimos de una sociedad, y eso hemos de ser muy conscientes, donde todo el mundo está frustradísimo. Porque lo que te decía de los 80 y los 90, teníamos sueños. Y estabas en la carrera y todo estaba abierto. Ahora, como están cerrados muchos planos barra económicos, por lo que sea, por intereses, no vamos a entrar ahí. La gente joven dice, bueno, estoy en una carrera, estudio máster y ¿qué hago? Fotocopias en una oficina de banco y con un contrato temporal. O sea, no hay un incentivo de progreso. Eso que hace que la gente se haya adaptado de forma forzosa a vivir en las condiciones que no le gustan. Y eso va acumulando un rozamiento, ¿vale? Como las fuerzas, como los trenes, ese tren que va caminando. Y ese tren está generando una frustración que el primero que te dice buenas tardes, ¡fua! Le sale todo el lanzallamas dialéctico hacia el otro. Y por eso hay tantas guerras internas en las casas y entre los propios miembros de una casa. Y cuando nos han encerrado, han petado un montón de parejas y hay otros que a lo mejor se han reencontrado como nunca, ¿no? Yo tengo unos amigos de mis padres, son divertidísimos, son amigos antes de nacer yo, y iban a hacer 50 años de casados este año, entonces ella estaba toda contenta porque quería hacer los 50 años, y el marido después del primer COVID dijo que ni hablar, que él quería la separación. Y todos, pero ¿cómo te vas a separar ahora? Y dice, que no lo aguanto, que no lo aguanto. Y claro, yo me reía porque digo, él fue transportista toda la vida, nunca estaba en casa, y los fines de semana era músico con mi padre. Y ella tenía su negocio, su peluquería, sus cosas. No se veían más que el viernes, el sábado y el domingo cuando había concierto. Ahora, con 80 años, han convivido 6 meses en la misma casa. Ahora se han descubierto. Y no ha habido celebración de los 50 años y vamos sosteniendo el que no haya el divorcio. Entonces, es muy fuerte porque se han atrevido a sacar la propia voz. Se han atrevido a decir, yo así no quiero terminar los años de mi vida. Yo esto no lo quiero seguir tirando adelante. Y ese es el reto. Entonces, es muy duro porque venimos de linajes muy fuertes, de linajes en que quizás somos las primeras personas que elegimos una pareja por amor, funcione o no funcione. Quizás somos las primeras personas que nos atrevemos a decir, mira, dejo este trabajo, quizás gano menos, pero me puedo ir a pasear. Todo esto no lo hemos hecho en 2000 años atrás. Las hijas eran casi moneda de cambio y los hombres tenían que ser progreso, progreso, progreso. No sé cuál de las dos cargas es mayor. Y ahora tenemos la oportunidad de ponerle valor a nuestra pena, desgranarla y arriesgarnos a romperla y salir de esa zona. Esa es la auténtica maestría. Para mí, lo que ocurre es que mucha gente la está haciendo para demostrar que hay, pues, otra manera de vivir. No. Vinimos de semillas de un cambio. ¿Qué hace la tierra con una semilla?
la encapsula, germina y cuando está lo bastante fuerte empieza a salir al exterior. Entonces, si yo estoy en un cambio interno como el que se está viviendo ahora, no estoy para ir pregonando que mi cambio es el bueno. Porque yo no sé tú, pero en 3 semanas yo he hecho 15 cambios de conciencia. Esto es 3 por día. Sí, la verdad es que está viendo unos movimientos tanto externos como internos, es espectacular, ¿no? Y eso también choca muchas veces con las personas con las que convives o las personas de tu alrededor, ¿no? Que ves que todo el mundo está en distintos procesos. Y aquí voy con lo que también la maestría está en entender, respetar el proceso de cada uno, que esto también nos está costando, yo creo, hoy en día, mucho de sostener y de aceptar y de respetar, que al final ver al otro no desde su personalidad, sino desde esa alma que como la mía está aquí en su camino evolutivo, puede que conjuntamente tengamos que aprender cosas, pero bueno, que cada una está en lo suyo y no somos nadie para interferir en ello, ¿no? Claro, pero es que ahí volvemos a no estar en el adulto. O sea, había una obra de teatro, no sé si te acordarás, en Cataluña, que se decía, me gustas mucho, ya te cambiaré. Sí. De una chica que se enamora de un señor, lo cambia totalmente, al final el señor se va, ¿no? Esa obra me encantó el concepto, porque es eso, o sea, ¿qué estoy viendo en mi casa? ¿Por qué quiero que sea de otra manera? Es cultural, es un instinto de supervivencia. Y además, cuando una persona empieza a encontrarse y a cerrar duelos, pasa una fase de falso empoderamiento en el que está, yo le llamo reciclado de psicólogo, y se convierte en terapeuta gratis de los demás. ¿Vale? Entonces, no, yo soy esposa, no soy terapeuta. Yo soy hija, no soy terapeuta. Yo soy hija, no soy madre de mi madre. A mí me costó 45 años dejar de ser madre de mi madre. Hasta que murió. Entonces, porque tuve un prototipo de madre muy enferma. Entonces, esa maternidad luego me dediqué a recoger todo lo que corría por ahí. Porque mi maternidad necesitaba seguir siendo madre de los demás. Entonces, estas personalidades no son gratuitas. Corresponden a retos de alma muy profundas. Y como dices tú, el irme a meditar un fin de semana no me va a hacer cambiar esto. Pero el escucharme y el ser amoroso con uno mismo, decir, otra vez estoy recogiendo un saldo misterioso como pareja, vamos a centrarnos, ¿verdad que no corresponde a todo esto? Pues no le hagas terapia porque no quiere nada de ti, lo que quiere es otra cosa, o ella lo que quiere es otra cosa. Entonces, la escucha activa es algo que culturalmente no hemos tenido nunca, porque en una sociedad de progreso no hay tiempo para escuchar al otro. Y lo que se nos está invitando ahora es al diálogo profundo. Y una forma de respeto, yo creo que para mí muy importante, es también decirle, mira, Adriana, no me encuentro bien. Sé que tienes mucho dolor en lo que me estás diciendo, déjame que yo lo asimile y lo hablamos. Cojámonos una cita para hablarlo. No hace falta responder hoy a lo que me acuses o yo te acuse. Porque si no, lo voy a hacer desde el grito y desde la pelea, y aquello va a ir subiendo como una bomba nuclear. Claro, y no somos conscientes de la energía que estamos creando con cada reacción que tenemos con el pensamiento, con la emoción y con la palabra hacia el otro. ¿No, Elsa? Claro, es tomarte un tiempo para entender lo que te pasa, porque normalmente cuando alguien te trae una verdad, tú no estás consciente, porque tu personaje se cree que está estupendo. Dices, ¿de dónde sale esta o este ahora con esta historia, no? Y esta historia es algo que todo el mundo sabe de tú, menos tú. Porque tú no la ves, te crees que está totalmente dominada. Entonces, ¿qué está haciendo esta ciclo? O sea, es que el otro día me decían la palabra ciclogénesis y todavía no la acabo de ubicar, ¿no? Pero me enseñaban como que la Tierra está girando como un calcetín para que podamos sacar lo que está en el fondo del calcetín y volverlo a poner en su sitio de forma que estemos comprometidos con el espacio personal. O sea, la revolución realmente es esa maestría emocional de no responder, sino de crear diálogo a todos planos, con uno mismo, porque el peor juicio, mucha gente además se ha puesto de moda darle la culpa al niño interior. Ahora todos hemos descubierto que tenemos un cuerpo emocional al que llamamos niño interior
Y escuchar de todo, hasta haber nacido el pobre hombre. No, también hay una cosa que se llama el crítico interno, que este no se calla, no hagas esto porque no vas a fracasar, no hagas no sé qué, mira cómo vas vestida, mira cómo te has engordado, mira qué flaca estás. Esa voz es nuestra y no es el niño. Eso es todo el cúmulo de vivencia de transgeneracional, más la religión, más la política, más el lugar donde he nacido. No es lo mismo nacer en Barcelona que en Huelva, que en Bristol. Y no es lo mismo nacer en la mina que en las Corts, que en San Cugat. Porque los parámetros del ADN que me alimento, que es lo que los antiguos llamaban la yoga. Porque todo el mundo va a hacer yoga y va a hacer deporte. Pero muy pocos hacen la yoga, la parte de la alimentación espiritual. ¿Qué me estoy comiendo de lo que me rodea? Y eso es lo que tenemos que aprender a descifrar. ¿Cuántas veces al día me estoy amando? ¿Cuántas veces al día estoy en contra de mí mismo? ¿Y cuántas veces al día me he abandonado? Elsa, ¿puedes explicarnos, ahora ya también entrando en el tema de las crisis mundiales que están habiendo y que ya también estamos viviendo dentro de nuestras casas? O sea, hay crisis por todos lados, hay conflicto por todos lados. Esta girada del planeta que estabas explicando con esto del calcetín, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que está sucediendo? De forma que lo podamos entender. Pues es como que queremos que se resuelva la última capa, que sería el planeta, que no haya guerra, que todo sea amor, y no hemos cerrado la guerra o los pedazos de nosotros que aún no hemos querido enfrentar. Entonces es como que nosotros estamos empujando hacia lo nuevo, pero imagínate que yo voy a montar una estantería. Ahora que viene todo desmontado, y en vez de un tornavis uso un cuchillo, ¿vale? Perdón, destornillador en castellano. ¿Qué me va a pasar? Sí, lo conseguiré. Que igual tengo 15 años y acabo reventado, lleno de ira y le doy una patada a la estantería, probablemente. Pero por mi tenacidad, con el cuchillo, al final la montaré. Pues lo que nos está ocurriendo es que ahora, cuando vas a tomar el cuchillo, encima se te rompe, porque no es el lugar adecuado. No es la resonancia de corazón, no es la parte de ti que está preparada para estar donde está. Y eso es lo que ha ocurrido. Es como que tú tenías un proceso que además que es muy importante para ti como alma y para ti, para tu entorno. Si yo estoy bien, mi en piso va a estar bien, mis animales van a estar bien, mis plantas van a estar bien, mi vecina va a estar bien. Y eso hace un fractal, como esos dominos que se tira una pieza y recorre todo el recorrido. Si nosotros estamos en una calidad significativa de trabajo con la sombra, es decir, que me voy atravesando cada cosa que veo de mí que no funciona, y con sus llantos y sus duelos y todo lo que he postergado mucho tiempo, eso va a hacer que me dé cuenta del tesoro tan grande que es vivir. Y eso lo sabemos la gente que hemos pasado mucho tiempo en hospital, acompañando a morir a otros o acompañando a otras personas con enfermedades y procesos. Me acuerdo con 14 años yo salí del clínico con mi abuela a una de sus primeras quimioterapias y salí y dije, me da igual lo que me haga la vida, puedo ir a fregar escaleras, tengo manos, pies y puedo comer por mí misma. No tenía un objetivo de carrera o no, era, estoy sana, puedo caminar. Entonces, esto es algo que ahora lo hemos pasado a nivel colectivo. Esta pseudo barra pandemia, pongámosle el nombre que queramos, al principio nos hizo ir a la gratitud. Ahora nos está yendo a ir a la frustración. Porque como no se acaba nunca, pues claro, la gente ya empieza a descreer lo que le dicen, otros creen, otros temen. Hay una vorágine como si estuvieran sacudiendo el grano de la paja, ¿no? Pero el tema está en que tenemos que volver el foco a lo que sí tenemos, ¿vale? Había una vez hay un escritor, Alex Rubira, me encanta, que hizo una entrevista y dijo, cada no a las pequeñas cosas de mi vida es un sí a mi auténtica vida. O sea, no acepto más gritos, no acepto más abusos,
No acepto que me mientan diciéndome que es un vestido de la India y está teñido en China, que se me queda el azul en la mano. O sea, cada no a dañarme a mí es un sí al bien trato. Y ese sí al bien trato es lo que va a dejar que se colapse socialmente. Pero aún no tenemos esa cultura. Tenemos la cultura de no ser impecables. O sea, nos quejamos que el gobierno roba, pero ¿quién no se lleva folios del trabajo? ¿Vale? Entonces, son cosas que culturalmente ser pillo, ser bandolero, es cultural de Europa. Siempre seguimos devastando como termita. Si no, fíjate, las grandes corporaciones tienen sus oficinas en Chile o en Perú, donde pagan 100 euros al mes por no tener un empleado aquí. Por lo tanto, esa conciencia de abuso sobre el ser humano sigue a día de hoy, desde aquí a otros países. Por lo tanto, yo solo puedo trabajar mi parte íntima de conciencia de mí misma y crear un efecto dominó sobre descargar la frustración y la ira. Si yo me pongo a pelearme con las grandes corporaciones, con los grandes gobiernos, con la vida, con mi esposa o mi marido que me dejó, con mi hijo que tiene su propio proceso porque traje un hijo al mundo, no es mi propiedad. Yo me ofrecía a traer un alma para que viva su viaje de alma. Eso lo que va a hacer es que entre en un estado de estrés, de ansiedad, de cortisol y de acidez, que al final voy a enfermar. Entonces, estamos tomando conciencia de qué camino voy a elegir. Y por eso estamos enfadados, porque nos han sacado de la zona de confort. A nivel planetario, mundial. Avisados desde 1940 por los primeros libros, desde el 1800 por las primeras canalizadoras. Pero era como que, bueno, el 2000, el 2021, el 2023, se acaba, según Connie Méndez, según muchos escritores, era el apogeo de este cambio de conciencia social, cultural, emocional y religiosa. Uf, madre mía, tenemos una responsabilidad inmensa y a la vez, como siempre digo, a la vez es toda una aventura, ¿no? Y podernos tomar la vida, como tú dices, pues agradeciendo este momento que nos ha tocado vivir, responsabilizándonos de nuestro propio trabajo personal e interno para poder propiciar una mayor transformación externa. Es que es maravilloso, ¿no? Y también pensar, sabernos almas que hemos decidido encarnar en este momento. Elsa, ¿cómo puedes transmitirnos tú esta importancia tan crucial de saber que eso, que elegimos encarnar en estos momentos? Y si no me equivoco, ahora están encarnando más almas que nunca. Por un lado sí, pero por otro lado también hay muchos bebés que se retiran. Porque así como, aparte, es un momento que hay más alimentos que nunca, pero estamos peor alimentados que jamás. Porque todo es rehinchado, artificial, madurado en cámaras, etc. Es un momento en el que durante X años todo el mundo ha tomado cosas para no ser fértil y de golpe quiere ser fértil. O sea, no hay espera, no estamos conscientes de los procesos. Entonces, nosotros nacimos en casas que realmente eran disfuncionales y nacimos con la conciencia de que íbamos a estar ahí sosteniendo ese pilar que decíamos antes. Las nuevas generaciones que nacen a construir lo nuevo. Y si no ven las condiciones que hay, se van. No va a haber más sacrificios por el plan. Y por eso hay personas que nacen dos, tres abortos y finalmente nace el bebé. Cuando a través de ese dolor, padre y madre han tomado conciencia de una serie de cosas y han priorizado una serie de cosas. Entonces, no son castigos, no son karmas. Hay un término que además yo creo que tú vives en Cataluña. Yo me horrorizo cuando viene el autobús, la campaña de Barcelona de el mal karma, la karma. Lo podéis ver. Si no pagas el billete, tendrás mal karma. Me quedé como, perdona, o sea, culpa, castigo, muerte, otra vez judeocristianismo. En cambio, el término kármico en sánscrito sería lo que estamos haciendo tú y yo ahora. Un encuentro las dos para crecer juntas y compartirlo con otros. O sea, un encuentro kármico pactado es un lugar donde el alma y el espíritu toma conciencia de cosas y mejora su vida. No donde arregla todo lo que está pendiente. Claro.
Ahora que decías esto de los niños que no nacen y que suceden diversos abortos hasta que al final los padres toman conciencia o superan una serie de pruebas, esto forma parte de pactos de alma. Tener la conciencia de que también todo forma parte de pactos álmicos para nuestros propios aprendizajes, yo también que este mensaje, Elsa, también es clave, ¿no? Es que con el tiempo te das cuenta que realmente el que se separa del amor y de la abundancia eres tú. Porque no eres lo que tú te crees que eres. Es lo que crees que te falta. Siempre estamos mirando lo que nos falta, lo que no hemos conseguido. Es cultural. Nosotros creemos una abundancia limitada. Si mi primo tiene un Mercedes, ya no quedan más para vender. En otros países, como puede ser Okinawa, Japón, ellos creen que si trabajas, siempre hay más para abundancia para todos. Por eso pasaron de ser arrasados por una bomba atómica a potencia mundial, porque su religión, el Shinto, que es los ciclos de la naturaleza por aquella época, era esto. Es decir, ellos, por ejemplo, no inauguran una empresa si no hay una constelación o una carta astral que favorezca la inauguración. Porque saben que si abren el día 1, van a estar luchando contra la naturaleza 50 días hasta el día de la abertura. Y eso tiene unos costes económicos. Prefieren dejarla cerrada y abrir el día del portal cuántico. Es decir, todo en el mundo es física. Nosotros somos un conjunto de átomos. Y las reacciones químicas son reales. Y lo que bautizamos esoterismo o cuerpos espirituales, ahora es una resonancia magnética de la rodilla. Podemos leer totalmente cómo es nuestro cuerpo simplemente por la emisión de un sonido y de unos fractales de luz. El teléfono móvil sería brujería hace unos años. Entonces, toda la parte de la cultura de la física es lo que nos falta. Y las relaciones humanas también son físicas. También generan unas hormonas, unas respuestas. También tienen un almacenamiento de ADN que me hace reaccionar de una manera o no, si conozco a alguien de otro tiempo. Y lo más importante, tenemos un referente visual que los artistas lo estudiamos cuando empiezas a hacer marketing, publicidad y diseño, porque todo se vende a través del deseo sexual o del deseo de prosperidad. Por eso la Antonia, comprando la colonia espantosa del supermercado, se cree que su marido va a ser el actor de turno. No, sigue siendo el mismo, pero encima en el ascensor no hay quien suba. Y en Navidad, ¿qué le regalan? La colonia. ¿Vale? Entonces, todo está, si te fijas, la maestría es dejar de luchar contra esa desear ser lo que no eres. En vez de reconocer tus dones, que son los que realmente te dan esa personalidad. O sea, soy sensible y lloro cada vez que me hacen daño, sí, pero también lloro cuando veo una amapola que se hable. También lloro cuando veo una salida de sol. Ese amargura o esa cárcel que me supone ante X personaje, es mi puerta multidimensional ante otros personajes. El tema está en por qué permanezco en mi cárcel, porque no me doy el espacio para salir de mi cárcel emocional. Ese es el auténtico trabajo. ¿Me doy permiso para vivir? Esa es la pregunta de la ascensión. Bueno, ya para ir finalizando, es que claro, vas dejando perlas que yo ya me quedo, que ya no sé ni qué preguntarte, porque es que madre mía. Elsa, ya para así refilón final y volviendo un poco al centro de la entrevista, que era comprender que todas las crisis que están habiendo ahora, pues tienen un sentido, ¿no? Tienen un sentido y que son grandes oportunidades para nuestra alma. Danos tips diarios, cosas prácticas, entrenamientos mentales, emocionales y también de cara a relacionarnos con nuestros familiares, lo que sea, que podamos poner en práctica para empezar a hacer posible todo el trabajo de personalidad que nos toca hacer y que tú nos has ido explicando a través de tus reflexiones. A mí hay uno que me gusta, que es no soy el centro de la galaxia. O sea, yo no soy el centro de todo lo que sucede a mi alrededor ni en mi familia. No todo está contra mí. Y es un tip que me sirve mucho, y más en este momento. Pensemos
se han acabado los ERTEs, subido la gasolina, o sea, estamos todos al límite de aceptar que hay que cambiar. Ahora ya no es libre albedrío, o cambias o cambias. Como lo hagas, será tu libre albedrío. Entonces, el levantarme por la mañana y decir, voy a salir ahí a comprar el pan, que no es poco, y voy a volver, y todo lo que suceda en el camino no está contra de mí. Voy a ver qué puedo aprender de ello. Voy a ver si esa vorágine, si esa forma de dialectos, si esos gritos que recibí en el semáforo me pertenecen o no. Si me pertenecen, me pongo a trabajármelo. Si no me pertenecen, lo comprendo, no lo multiplico y tampoco lo critico. Eso es el gran avance que nos puede ayudar ahora. El segundo, la vida no es la informática, ni es el WhatsApp, que aprietas un botón y sale toda la información. La vida tiene sus procesos y tiene sus ritmos y tiene sus tiempos. Y nos han generado tanta necesidad de inmediatez que yo puedo ver un niño desde pequeño y decir, buah, este tiene una inteligencia matemática o musical increíble, pero tendrá que ir a clase una serie de años. No puedo llevarlo a la universidad antes de ahora, porque lo voy a romper. ¿Cuántos cerebritos hemos roto? ¿Cuántos niños prodigio en la música, en el arte, en todo se han roto? Entonces, planteémonos que hay cosas que sí que nos necesitan, como el momento social. ¿Por qué hay tanta marihuana en la gente joven? Porque no pueden pagarse un terapeuta. Porque nadie les está escuchando. Porque no tienen dónde ubicar el dolor. Porque hay un 80% de fracaso escolar en la ESO cada año. Y todo el mundo abandona los estudios. Porque llevan tres padres, cuatro hermanos, la madre que está con un novio nuevo, el padre que está. Y no pueden con todo eso y no pueden atender cuál es la capital de Amberes. Entonces, o sea. Hay que volver al realismo, quizá pararse y ordenar. Y elegir, elegir con conciencia. Esto me aporta, esto lo aparto. Me acuerdo de una clienta que decía, o me aportas o aparto. ¿Vale? Y eso realmente me quedó, fue un tip que me quedó, aportas o aparta. Y me diciendo, te respeto, pero te pongo límite. Tampoco voy a permitir que me siga dañando. Porque el amor incondicional no significa que me claves un puñal cada 15 días. El amor incondicional es saber que esta relación no da para más, amistad, pareja, entorno, trabajo, y que si yo sigo ahí, soy yo la que me estoy clavando el puñal, no la otra persona. La otra persona me está llevando al límite para que yo tenga un cambio de actitud. Entonces, la observación, los procesos y el no ser narcisista, el protagonismo del drama, es lo que nos pueden invitar a ver con comprensión y con realidad lo que sucede. Y ahí podré elegir nuevos cambios para que no siga sucediendo lo mismo. Porque ahora son momentos, Elsa, tal y como he empezado la introducción, ¿no? Que están concluyendo muchas cosas, pero también es una gran oportunidad de iniciar, ¿no? ¿Con qué conciencia ahora podemos iniciar proyectos? Porque claro, también hay mucha incertidumbre de todo lo que está sucediendo y pues a veces también nos dejamos llevar un poco por el miedo, que el miedo también es otro gran tema, ¿no? Claro, pero en el caos están los flecos, ¿verdad? Que decimos en el teatro. O sea, donde detrás del escenario es donde tienes muchas cosas que puedes hacer otros inventos, ¿no? Entonces, precisamente porque hay caos y porque muchas cosas no se pueden hacer como antes, voy a analizar qué quiero hacer. Nos pasaba el otro día con una chica que ha escrito un método y ilustra las cartas. Ella tenía 50 cartas y la editorial decía, solo pueden ser 30. Y ella escribió 800 páginas o 600 y el libro se puede tener. Bueno, pues aquello era un choque y al final digo, ¿por qué no hacemos un primer método y después un segundo? Solución. Entonces, ¿por qué no somos más flexibles y seguimos sosteniendo ese proyecto, esa ilusión, la que tengamos? Ser cocinero, ser padre, ser ingeniero, irte a hacer lo que tenga. Y adaptamos al pasillo cuántico, a la realidad que tenemos ahora. Sea, si no me puedo ir 6 meses, me voy 3 días. Si no puedo hacer una ecoaldea, hago un proyecto de fin de semana donde la gente vaya integrando esa energía. Y el boca a boca hará que crezca para reunir un capital para hacer lo que quiero hacer. Pero lo queremos todo ya y nos enfadamos cuando no existe el ya.
Queremos todo ya y no lo hacemos. Claro, Tú. porque si no vemos el resultado, ya no nos ponemos. Y hay cosas que no surgen, y más ahora, para el resultado, sino para lo que aprendemos en el proceso. Y cuando llegas al resultado dices, no, no sé por qué he hecho esto, porque no va a ninguna parte. Pero he conocido a gente maravillosa por el camino. Entonces, ese es el tip, o sea, ¿para qué? No el por qué, o el quién, o el cuándo. No, no, ¿para qué me he embarcado en este proceso? ¿Para qué he decidido romper con todo? ¿Para mí? ¿Para demostrarme? ¿O para ser aprobado? Y volver a la pregunta original, antes de tomar la siguiente decisión, porque las decisiones son como el cambio de agujas del tren, te alejan del corazón o te devuelven a él. Y siempre son reversibles, los trenes pueden ir y venir, no se pierden oportunidades, pero sí se pierde fuerza y vitalidad descarrilando. Total. Mira, Elsa, ya 2 últimos minutos. Leo una pregunta que tenemos, pero que yo creo que ya has respondido a lo largo de toda la charla, pero bueno, es como una buena conclusión ya para cerrar. Es Miguel que dice, hola, ¿es posible que estas crisis sean exactamente lo que nos hace falta para que nos ayude a despojarnos de todo lo que hay de falso en nosotros y poder pasar limpios a un nuevo estado evolutivo? Pero no tanto limpios de su vida espiritual, sino verdaderos. Yo pondría la palabra verdaderos. Porque cuando estás al límite es cuando escuchas tu auténtica reacción. Es como cuando una persona se emborracha. Si es la típica persona tímida, tiene una borrachera simpaticísima. Y si es el típico notas, que dicen aquí en el sur, tiene una borrachera súper agresiva, ¿no? Antiguamente decían in vinos veritas. Pues es esto, o sea, en una borrachera energética, social, económica, que todo se desborda, va a salir tu yo. Y tu yo puede ser un constructor nuevo o puede ser un lanzallamas. Y ahí es donde te vas a conocer. Elsa, nos preguntan si pasas consulta. ¿Cómo pueden Actual. contactar contigo? Actualmente no mucha porque estábamos con la mudanza. Y porque estoy acabando varios libros que tengo postergados de ilustrar para otros, más el mío. Pero si es un tema de enfermedad o de severa, cosas así realmente de cambio, sí. Si no, lo delego a amigas mías que son también grandísimos canales. Pero bueno, el teléfono está en las redes sociales, en la página de Facebook. Y ahora sí que gracias a un amigo que hace más de un año y pico que compró la página web, estoy creando la página para las personas que no tienen Facebook para que puedan leer las canales. Y gracias, gracias porque es lo que comentábamos antes de ponernos en directo, Elsa, que tú te has dado a conocer casi sin quererlo, porque con toda la sabiduría que transmites, al final, cuando abriste el canal en YouTube, de repente empezaste a tener un montón de seguidores y Y vamos, que... detractores. Tengo una que me quiere fusilar, esta señora. Y solo fíjate tú lo que es el peso de la espiritualidad, porque me vio en Portugal con un señor y esa señora tiene un ámbito portugués y debió pensar que yo era competencia o algo. Y yo fui a merendar con ese señor porque es un ángel y no trabajo en Portugal. Y a partir de ahí fue el acoso y derribo. Entonces, yo también he tenido que aprender mucho a no desbordarme porque da mucho respeto. Yo transmito el mensaje que me llega, pero el mensaje que me llega no soy yo. Yo no soy crística, yo soy Aries. Yo tengo 52 años y yo tengo mi golpe italiano, catalán, inglés. Entonces, a veces también reacciono y yo me acuerdo que la hija de un amigo, mi ahijada, se quiso hacer unas mechas rubias, yo me las hice con ella, ella es japonesa, para que pareciéramos iguales, ¿vale? Y a la semana siguiente me dio Facebook llevar las mechas, entonces da muchísimo respeto. Porque entonces no estoy creando lo que yo quiero. Lo que yo quiero, igual que estás haciendo tú con tu programa, es que la gente tenga tips y herramientas para encontrarse a sí mismo, no para que sigan a otros personajes públicos. Entonces, Total. yo me paso el día estudiando, me paso el día trabajándome, buscando los miedos, los flecos, para que no pueda influir a terceros sin querer. Para mí es mucha responsabilidad.
Pues Elsa, te lo agradecemos infinito. Muchísimas gracias por toda esta sabiduría que canalizas y de esta forma tan bella, tan hermosa, tan dulce, tan comprensible, que seguro que nos ha llegado a todas, casi 100 personas conectadas en sus corazones. Muchas gracias a todos los presentes y por favor compartid esta charla con quien creáis que pueda servir porque, bueno, es información que yo creo que nuestra alma está ávida por recibir y seguir en este camino, en este viaje. Muchísimas gracias, Elsa. Gracias a ti, Ariana, por todo. Un abrazo Incluso y la parte cuídate logística mucho. y tecnológica. Gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Buenas noches. Feliz Buenas noches vida. a todos.